Hola mis ladies, bienvenidas, welcome back, bienvenidos nuevamente a otro video. Mis ladies, el día de hoy les traigo un video que ustedes me solicitaron y es que querían saber cómo mantengo yo el color de mi cabello y cómo mantengo saludable mi cabello a pesar de tantos procesos, chicas. Pues si ustedes tienen el pelo de este color o les interesa simplemente saber qué productos utilizo, pues quédense y no olviden suscribirse a este canal, chicas. Y pues más, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, chicas, ¿qué creen? Ya me estoy sintiendo como las youtuber. ¿Por qué? Porque no van a creer, tengo que contarles antes de comenzar. Después de haber grabado y terminado de explicarle todos los productos, me di cuenta que no se grabó porque se me terminó la pila. ¡Oh! Así que tengo que volver a explicarles todo, pero agradezco que no haya sido un tutorial porque si no, eso hubiera sido mucho más complicado. Pero sin enredos, vamos a comenzar. Pues como las que ustedes me conocen y las que no, yo soy una persona que me encanta traer este tipo de rubio. No soy fanática o no soy amante de traer como que los rubios amarillos. Pero claro, para traer este tono de rubio se necesita mantener, o sea que les tengo la mala noticia, chicas, que si ustedes creen que nada más van al salón y se realizan y queda por arte de magia este color, no. La verdad es que esa es la primera parte, pero la segunda parte y lo más importante es el cuidado que hacen ustedes después en su casa de este el color de su cabello. Y para eso les voy a compartir lo que yo estoy utilizando, los productos nuevos que incorporé a mi rutina del cabello y los tratamientos que hice últimamente. Ok, este tipo de color lo hice aproximadamente hace, me lo hicieron hace un mes, después de un descanso forzoso de 2 años. O sea que este color lo traigo, pero por debajo era mi cabello virgen. Ustedes saben que se me tatemó, se me quemó, entonces forzosamente lo tuve que dejar salir, porque si no, ya no aguantaba, ¿ok? Y eso, siento que fue una de las razones que me ayudó bastante que mi pelo quedara esta vez como que más parejito, más resistente. Pero también les cuento que en esta ocasión, a diferencia de las otras veces, yo traigo el tratamiento, no sé si lo conocen, se llama Brazilian Blowout. Yo desconocía totalmente qué era este tratamiento, incluso desconocía mucho lo de la queratina, que es algo que está como que en este año popular. Muy popular, yo pensaba que era lo mismo, pero me di la tarea de investigar y no, son dos cosas distintas. Entonces el que yo me realizaron a la mitad del proceso de la decoloración fue Brazilian Blowout, pero vamos a comenzar primero a platicarle los que utilizo. Yo solamente estoy utilizando actualmente estos dos champús matizadores. Estos champús nos ayudan, chicas, a devolver ese color cenizo o quitar esos tonos amarillos y dorados del cabello, ¿ok? Esto es como que un equilibrio. Si ustedes no utilizan esto, chicas, el agua tiende a convertir el cabello blanco, lo convierte en amarillo. ¿Por qué? Por el cloro. Entre más cantidad de cloro tenga su agua, más pronto o es más vulnerable a volverse a el cabello amarillo. Entonces, ¿por qué utilizo dos, chicas? Porque por ejemplo, yo lo mando a traer de México y se llama Luminé. Y no sé dónde lo puedan encontrar, la verdad, pero se llama Luminé. Yo lo encargo porque es, digamos, un poquito más fuerte que este. Este es de la marca Matrix. Sí lo encuentran aquí en Estados Unidos. Trataré de dejarles el enlace. Siento que este se puede utilizar de uso diario sin necesidad de que te reseque tanto el cabello, a diferencia de este. Este es como más potente, entonces si este lo utilizo todo el tiempo, mi cabello en lugar de tender a ser blanco se convierte en morado. Entonces es por eso que utilizo más bien este todo para uso diario y este una vez por semana, chicas. Y eso permite que mi cabello no se vuelva amarillo ni dorado, que mantenga ese color. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque si excedemos el uso de este champú,
pues se vuelve morado el cabello. Y el segundo producto que utilizo, chicas, de uso diario o casi diario cuando lavo mi cabello, es esta crema protectora que nos dice que nutre profundamente y desenreda el cabello para mejorar la sedosidad y el acondicionado y docilidad. Chicas, esta crema es de L'Oreal. Trataré de ponerle los enlaces de todos los productos, pero no. Pero básicamente, esta es una crema como que, digamos, nutritiva para el cabello. Y este es lo que utilizo todos los días cuando me baño al final, a excepción del día que utilizo este tratamiento, chicas. Este tratamiento lo utilizo solamente una vez por semana. Y este tratamiento es un reestructurante ultra rápido para cabellos debilitados, fortalece y regenera la estructura interna del cabello, aportando firmeza y resistencia. Uniformemente el producto efectuando un suave masaje, dejar actuar durante un minuto, se enjuaga, chicas. Este, chicas, fue la salvación cuando yo tenía un cabello, digamos, demasiado procesado, que se me vino mucho. Me ayudó a que no se viniera completamente todo. Un minuto, este también yo lo encargo de México, pero creo que es una marca italiana, entonces pueden encontrarla en diferentes lugares y hay por volúmenes. Yo utilizo el que es para cabello, es reestructurante para cabellos finos y debilitados, ya que mi cabello es muy delgadito. Este, como les digo, lo utilizo nada más una vez por semana y es cuando no aplico este. Okay, pero yo siempre tengo que aplicar algún producto que sea como acondicionante por mi cabello, que es muy delgadito. Después, siempre y todos los días después de bañarme, utilizo el tratamiento que es el Brazilian Blowout, que es este, chicas. Ojo, el Brazilian Blowout es un tratamiento que se hace en el salón y estos son como que sus tratamientos para seguir en casa. No quiere decir que si ustedes hacen este, están haciendo el tratamiento Brazilian Blowout. No, la verdad que este sí es de venta libre para personas como nosotros que no tenemos, no somos cosmetólogas o ese tipo de cosas, estilistas. Pero el tratamiento que te hacen en el salón, ese es solamente para hacerlo allá. Les iba a contar un poquito de lo poco que sé. No me hagan mucho caso porque la verdad, no sé tanto del tema, pero para las que desconocen la diferencia, así como yo la desconocía, entre la queratina y el tratamiento de Brazilian Blowout, los dos tratamientos son algo costosos, oscilan entre los 250 para arriba dólares, pero si me preguntan a mí cuál o qué diferencias he notado después de aplicar o de haber hecho este tratamiento, a mí me lo aplicaron justo en medio del proceso de la decoloración y siento que eso ayudó a que mi cabello no se quebrara tan fácilmente. A partir de desde entonces siento que mi cabello queda menos esponjado. El Brazilian Blowout es un tratamiento anti-frizz donde te ayuda a quitar lo esponjoso del cabello, lo rebelde, que tu planchado o tu peinado dure más. La queratina se recomienda y es un tratamiento un poco más agresivo y se recomienda para cabellos un poco más rebeldes. Entonces, esas son las diferencias, creo yo, a como yo tengo entendido. A mí me encantó. Yo siento que el cabello no se me maltrató. Al contrario, me ha gustado demasiado. Otra de las cosas que incorporo mucho en mi rutina todo el tiempo y es nuevo, es que ahora, después de bañarme, siempre para darle un mejor efecto y funciona este producto, seco mi cabello después de bañar, aunque cuando está mojado. Y eso me permite que mi cuero cabelludo no se haga grasoso. Porque anteriormente, al día siguiente que yo lavaba mi cabello, chicas, yo hacía esto y yo sentía el cabello seboso. Y eso me chocaba. O podía ser incluso en el mismo día si me bañaba, lavaba mi cabello en la mañana y en la noche yo ya lo sentía grasoso. Y es algo que he notado grandísimo. O sea, siento que al día siguiente que me bañé y me lo sequé, aparte de que mi cabello ya está más, digamos, menos esponjoso, parece como, me resulta mucho más fácil de peinar. En 3 minutos ahora me peino, de 3 a 5 minutos, porque ya no se esponja, porque se maneja más fácil y ya no se engrosa, ya no se en,
engrasa el cuero cabelludo, ya hago esto. Y eso fue una de las recomendaciones que la persona donde yo me realicé este proceso, eso fue lo que más me recomendó. Me dijo que la secadora ayudaba a quitar esa humedad de nuestro cuero cabelludo, permitiendo que se oxigene, algo así como que evita esa grasa al día siguiente. Y me dijo, hazlo, y creo que hasta ahora a mí me ha funcionado muy bien, chicas. Así que si ustedes tienen su cuero muy seboso, grasoso, ceboso, grasoso, jugoso, lávenselo y séquenlo. Yo estoy lavando, chicas, mi cabello 3 veces por semana o 4, dependiendo, y estoy hablando del cabello, el cuerpo es aparte, o sea que no me van a empezar a decir stinky, porque siento que así le estoy dando espacio a mi cabello a producir esas grasitas naturales, a no resecarlo demasiado. Y pues si me preguntan si les recomiendo este tratamiento, a pesar de que yo ni siquiera sabía qué era, yo les confieso que me lo hice, porque si yo no realizaba ese tratamiento, la chica o la persona no me iba a realizar ese procedimiento. Ella acostumbra a hacer sus trabajos, incluyendo este tratamiento. No sé por qué, no sé, pero ella, es por seguridad de ella. Pero de todos modos, pues yo siento que a mí, la verdad, en lo personal, valió la pena el gasto. Y pues les voy a dejar a continuación un clip donde y cómo aplico esto, cómo hago y peino mi cabello después de bañarme. Así que vayan a verlo, por favor. Bueno, chicas, inmediatamente una vez después de que lavé mi cabello, lo primero que hago es aplicar el producto. Primero separo mi cabello por secciones. En la parte de abajo principalmente es donde centro más producto, ya que la chica me comentó que en mi caso tiendo a trozar mucho el cabello en esa parte donde estoy aplicando ahora mismo. Después voy bajando como que, digamos, en forma de cortinas, y principalmente lo que más me recomendaron es aplicar del nacimiento hacia las puntas, chicas. Es muy importante. A diferencia de otros productos, también noto que este tratamiento es un aceite en seco. Sí se siente como un aceite, pero lo más padre es que cuando tú lo aplicas desde el cuero cabelludo, desde el nacimiento, no sientes tu cabello que queda todo seboso. Bueno, y ya después de aplicar, aplico como que unas cuatro pompitas de producto por cada parte o sección de cabello. Comienzo arriba y termino por abajo. Y como pueden ver, una vez que terminé y ya me cercioré de que todo el cabello esté cubierto de producto, procedo a secarlo, y eso es lo más importante, chicas. El producto en sí funciona mucho mejor si nosotros secamos el cabello, quitamos toda la humedad, lo que les comentaba principalmente del cuero cabelludo, y eso yo hago, o he visto que mi cabello pues ya queda menos esponjado y ya no necesariamente tengo que pasar tantas veces la plancha. Entonces yo seco mi cabello todas las veces que lo lavo. Y ya después de que lo lavo, como en este caso hoy, que es un día entre semana, nada más voy a secarlo y voy a tomar un poquito la plancha y voy a alisar un poquito lo que es la parte de enfrente. Porque usualmente entre semana no me gusta maltratarlo tanto ni nada. Hago eso para hacerme después un chonguito, o a veces nada más hago un poco de rizado en las puntas, pero si se fijan, nada más lo hago por la parte de encima, y ya aplico un poco de maquillaje y ya siento yo que pues como que queda muy padre todo, ya no se ve tan mal el cabellito. Y eso es todo, y como aplico yo mi producto después de que lavo mi cabello. Espero les guste. Bueno, mi ladies, creo que fue todo por el día de hoy. Si les gusta este tipo de videos, si les gusta que estemos charlando y que esté por aquí y estemos así, no olviden dejármelo en los comentarios, déjenme sus sugerencias, lo que quieren ver, y recuerden que estaré esforzándome cada día por presentarles mejor contenido, mejor edición, todo lo que más pueda, pero ustedes saben que lo hago con mucho cariño para ustedes, porque las quiero. Pues cuídense y nos vemos para la próxima. Les mando besitos y Diosito me las bendiga. Bye, bye.